Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es martes 2 de mayo y cuando el reloj marca la 1 con 12 minutos, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Primero de mayo, la convocatoria al Poder Constituyente Originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. ¡Cúmplase de inmediato! Constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa, secreta. Este primero de mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro ha realizado un llamado histórico. Un llamado que involucra a todos los sectores democráticos del país. Ha convocado al Poder Constituyente Originario. El Poder Constituyente pasa a ser el tema principal, fundamental y de mayor importancia en el debate nacional. Es decir, nuestro pueblo demandará información, explicaciones que permitan filtrar los intentos de manipular de la derecha. Emoción y máxima pedagogía deben prevalecer. Los ataques a la convocatoria del Poder Constituyente originario no se han hecho esperar. Voceros de oposición ahora erigidos en defensores del legado de Chávez. Ridículas acusaciones de traición a ese legado. Además, veremos el apoyo de la derecha más extrema a la izquierda cobarde que ha sido señalada por el presidente Nicolás Maduro. Ahora han sido esos mismos sectores los que hace tan solo meses solicitaban de manera rabiosa el llamado a constituyente. Llamado que nunca se realizó debido a las contradicciones y fracturas en el seno de la propia oposición. Veamos solamente algunos elementos. Nosotros obviamente tendríamos que pasar un proceso constituyente. La estamos planteando al PSV la posibilidad de que o salimos de Maduro electoralmente o vamos a tener que salir de todos. Eso es Freddy Guevara pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente, repito, hace algunos meses, pero veamos también lo que publicaban en sus redes sociales. En este caso, el propio señor Freddy Guevara. Claro que hay que ganar la Asamblea Nacional, pero igual habrá que hacer una constituyente para poder hacer cambiar a todos los poderes públicos. Ya no hay otra, además, ahí tenemos la fecha, 29 de diciembre de 2014. Otro de los que opinaba en ese momento, Leopoldo López. Si esto es así, ¿por qué no transitar el camino que nos permite lograr el cambio más profundo y por la vía más incluyente? Eso es la constituyente, fecha 21 de noviembre de 2014. Además, la señora María Machado, la constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y la reconciliación del país. Este tuit es del 5 de agosto del año 2013. Pero además, hay algunas notas de prensa que evidencian lo que pedían estos señores. Y esta es de hace poquito, esta es tan solo de hace algunos días. El Nuevo País, la revista Z, en materia política, Ramos Alup. Maduro, te tomamos la palabra de una asamblea constituyente. Esto es del 24 de abril del año 2017. Repetimos, de hace tan solo algunos días. Esa frase es una cita textual del señor Henry Ramos Alup. Además, ya de hace algún tiempo también, Panorama, la constituyente de voluntad popular naufraga en la mesa de unidad democrática. Parte de las peticiones que hacían estos señores de diferentes partidos políticos, ¿no? 2013, 2014, incluso hace algunos días, 24 de abril de 2017, en palabras de Ramos Alup. Pero veamos estos. Después de votar el 8 de diciembre, Venezuela debe convocar una constituyente. Esto es un comunicado que salió en prensa. Un comunicado que firman varias personas. Aquí vamos a leer solamente algunos de los nombres
de estos personajes que decidieron firmar este comunicado. Esto es 6 días del mes de diciembre de 2013, es la fecha exacta. Gente como Abdón Vivas Terán, el señor Antonio Rivero, Asdrúbal Aguiar, Blanca Rosa Mármol de León, Carlos Vecchio, Douglas Bravo, Freddy Guevara, Froilán Barrios, Gabriel Puerta, Gaby Arellano, María Corina Machado, y para usted de contar. Todas las personas que hoy, de manera irresponsable, de manera soez y sin ningún sentido de lo que significa mantener la palabra y lo que significa esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, han dicho hace tan solo algunas horas, incluso antes de que el presidente de la República hablara, que ellos estaban en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente es constitucional y es el mecanismo ideal para resolver las grandes contradicciones en el seno de la sociedad y para resolver confrontaciones en el campo institucional, como la que estamos viendo frente al desacato de la mayoría de la Asamblea Nacional. Veamos qué dice específicamente nuestra Constitución sobre el poder constituyente. Artículo 347 del capítulo tercero de la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Hago una parte, esto es lo que ocurrió el día de ayer. Además, también la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil electoral. Adicional, artículo 349 del Poder Constituyente, el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constituyente tiene como principal fin preservar el derecho a vivir en paz del pueblo venezolano. Es generadora del diálogo más amplio. Ese acuerdo que abarca a todos los sectores del país mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Frente a la negativa constante de asistir al diálogo por parte de la derecha y sus llamados terroristas, la Constituyente se erige como el mecanismo más idóneo para la expresión máxima de las distintas visiones del país. De manera triste y vergonzosa, la respuesta, y era de esperarse, de los sectores terroristas ha sido: vamos a trancar todo, vamos a quemar el país. Eso fue lo que intentaron hacer el día de hoy. Frente a esto, la Constituyente es la posibilidad del pueblo de ir a un gran diálogo constructivo, de emitir sus ideas acerca de cuál es la resolución de esta contradicción histórica que ha llegado a un punto de tranca del juego, dado que la oposición ha escogido el atajo de la antipolítica, el camino violento, la trocha del terrorismo. Es necesario que el pueblo hoy decida si esa propuesta, la de la antipolítica y el terrorismo, es la vía, o por el contrario, es la senda de la recomposición institucional del país, tal como lo plantea el presidente Nicolás Maduro y lo establece nuestra Constitución. A regreso, estaremos conversando con Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura, vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSV, y además secretario ejecutivo de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente. A una pausa y ya venimos.
vuelve con Amorim. El año 2017 es el año de la recuperación y el despegue económico, social, político, moral de Venezuela. El año del triunfo. Una victoria más para esta revolución de la mano de Dios. Eso lo siento en mi corazón. Gracias, presidente, que el Padre te siga guiando por siempre. ¡Estamos contigo, Maduro! ¡Estoy contigo, Nicolás! ¡Te amo! 2017, año del triunfo avanzado. Maduro, así es que se gobierna. Cuando digo soy, digo somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Levanta la mano, mira siempre al frente. Digno de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente. Digno de trabajo, mi gente valiente. Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Solo distribución al pueblo del alimento. Eso remedia un momento, pero no es la solución. Asumir la producción soberana de verdad. Para que haya libertad hace falta la conciencia. Que viva la independencia, llegó el tiempo de sembrar. Llenar de plantas, llenar de flores, de huertos las ciudades, los barrios, los espacios, para apropiarnos de los espacios, embellecerlos y darles un sentido para la vida. Nunca olvidemos a Chávez, llegó el tiempo de sembrar. Continúa con Amorim. Es la 1:25. Ya está con nosotros Adán Chávez, ministro de Cultura, director encargado, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Bienvenido, ministro. ¿Cómo gracias, está? Gracias. Bueno, un saludo a todos y a todas. Empezamos con lo que fue ayer la noticia más importante, hoy sigue siendo la noticia más importante y será el tema que abarcará la vida de los venezolanos, de los sectores democráticos, de aquí a los próximos tiempos, la constituyente. Su opinión al respecto. Así es, hay que felicitar al presidente Maduro, debemos felicitarnos todos y todas, la gran mayoría de este pueblo venezolano, que yo particularmente estoy seguro que se estaba esperando una decisión, un llamado como este. Porque efectivamente la oposición terrorista venezolana ha trancado el juego desde hace ya varias semanas. Efectivamente se evaluó y no hay ninguna duda, el país se vio envuelto por culpa de esta oposición fascista en una situación donde hay solo dos salidas. Hay dos posibilidades. O el pueblo venezolano cae en la tentación del fascismo o la salida que constitucionalmente ha conseguido a lo que nos ha convocado el presidente Maduro. ¿Ministro? La constituyente originaria. Ministro, uno de los temas que pues uno ha escuchado casi de manera bochornosa y triste en las últimas horas
de los sectores más extremistas de la derecha, de estos que han venido jugando a los ataques terroristas, es que se está atacando el legado de Chávez. A uno le parece increíble, irónico, absurdo que estos sectores hoy pretendan siquiera llevar a su boca ese término, el legado de Chávez. Pero ¿cuál es su opinión? Bueno, una de las cosas es que es el máximo de la manipulación, ¿no? Estos sectores, como el propio pueblo los ha clasificado, fascistas, terroristas, entonces ahora tratando de aparecer como defensores del legado de Chávez. ¿Será que creen que con eso van a seguir manipulando a alguna gente? Nuestro pueblo en su mayoría está muy claro. Y eso es más allá del chavismo. Y por eso decía lo anterior, ¿no? Que el pueblo está esperando una decisión, una convocatoria como la que ha hecho sabiamente el presidente Maduro. Porque todas las encuestas serias que se vienen haciendo desde hace varios meses en el país muestran que el 80% de la población, y por tanto eso va más allá del chavismo, claro, el 80% de la población está apostando por la paz, no cree en la violencia. Y la única salida constitucional que se presenta ante este juego trancado, como se dice popularmente, es este llamado al poder constituyente originario que está contemplado en nuestra constitución, en nuestra hija, como sigue diciendo el presidente Maduro y como siempre decía y sigue diciendo también nuestro comandante eterno. Esta es nuestra hija ya llegando a su mayoría de edad, 18 años de funcionamiento, contemplado aquí como nunca antes ese poder constituyente originario, y nadie puede decir, ni propios ni extraños, porque también sabemos que allí, tú lo mencionabas en el editorial, el presidente Maduro ha estado alertando sobre algunos infiltrados en la revolución, sobre la izquierda cobarde. Eso hay que tenerlo en cuenta, con el respeto que todos se merecen. Sí, claro. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos sectores que se dicen chavistas y andan o confundidos o haciéndole el juego a la derecha. Una izquierda cobarde que ahora sale a declarar incluso a favor de la derecha terrorista. Ayer veíamos a un personaje de esos de la izquierda cobarde avalando, aceptando y además promoviendo las declaraciones de Julio Borges. Sí, por eso ahí o hay una grandísima confusión o efectivamente son infiltrados de la derecha disfrazados de izquierdistas, de chavistas incluso en algunos casos. No, nadie se debe dejar confundir, no hay ninguna intención ni del presidente Maduro ni de ninguno de nosotros, Dios nos cuida y nos favorezca, decía siempre mi abuela, ¿verdad? Porque nadie está atentando contra el legado de Chávez. Es todo lo contrario, es precisamente siguiendo el mandato de Chávez, siendo muy leales al legado de Chávez, al plan de la patria. Bueno, vamos con este llamado a fortalecer esta niña que está llegando a su mayoría de edad, es ya entonces una adolescente, ¿verdad? Fortalecerla para seguir construyendo patria por el camino de la paz. La primera cosa que hay que destacar allí es que efectivamente es la única vía que tenemos en este momento, ese llamado a la Asamblea Constituyente para que no se desate en el país una guerra civil. Eso no lo quiere nadie, o por lo menos ese 80% de la población. Hay un sector que sigue confundido, no creo que 20% del país quiera una guerra civil tampoco. Solamente la quieren esos sectores minoritarios que llegarán al 1%, al 2%, cuando mucho de la población. Son esos sectores fascistas, terroristas, que apuestan al inmediatismo. Ellos no quieren absolutamente nada que tenga que ver con la Constitución, sino salir de Maduro ya. ¿Y qué significa salir de Maduro ya? Frenar, allí sí, completamente la revolución bolivariana, allí sí, tratar de acabar, si ellos lograran eso, con el legado de Chávez, con todo lo que hemos logrado en estos años de revolución. Eso es lo que ellos quieren, de tal manera que, repito, que nadie se deje confundir, aquí nadie está atentando contra el legado de Chávez, no se trata de, una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional Constituyente, ya el presidente firmó el decreto, ya está la comisión que, de tal manera que ya
se está desarrollando este poder constituyente. ¿Cuáles son esas actividades que se desarrollan en el momento que vimos ayer al presidente estampar su firma en el decreto? ¿Qué empieza a ocurrir a partir de ahora? Sí, la comisión sigue reuniéndose. No sé, yo salgo de aquí a una reunión de esta comisión presidencial con el Congreso de la Patria. Primeros caminos, abrir todas las puertas, lo decía el presidente, llamar a todos los sectores, incluyendo los partidos políticos y los de izquierda, los de derecha, los que puedan estarse definiendo como centroizquierda o centroderecha, cosa en la que yo particularmente no creo, pero, o sea, esos los que se llaman de centro no son ni de izquierda ni de derecha, son fundamentalmente sectores que le hacen el juego a la derecha, fundamentalmente. Así podemos decir que el llamado es general, general para todos los sectores de la vida del país. Para todos los sectores sociales y políticos del país, para entrar en el debate. En el debate que nos va a permitir llegar en poco tiempo, se irán anunciando las decisiones que se vayan tomando sobre la marcha, para elegir en dos vías, para elegir los miembros de esa nueva Asamblea Constituyente, los diputados, los nuevos constituyentistas en esta nueva etapa de nuestro proceso. Se va a elegir, como el presidente lo anunció, en dos vías. Uno, a través de los sectores sociales y políticos reconocidos en nuestra Constitución. Allí los indígenas, los campesinos, la juventud, etcétera, etcétera. Todos los sectores sociales reconocidos en la Constitución. Y el debate está abierto. Y además, disculpa, una elección territorial. Territorial que en primera instancia está la propuesta que sea municipal. Y bueno, pero repito, el debate está abierto. Y allí se oirán diferentes opiniones y se irán tomando decisiones que... Lo más importante es que nos van a llevar a instalar esa nueva Asamblea Nacional Constituyente como lo contempla esta Constitución y para fortalecer esta misma Constitución. No se va a elaborar, como han dicho algunos por allí, ya una nueva Constitución. No, la columna vertebral de esta Constitución, que es una Constitución, una de las mejores del mundo, para no decir que la mejor, y con grandes logros ya, en el sector social, en el sector político, en estos 18 años de revolución bolivariana, la columna vertebral de esta Constitución no va a sufrir ninguna modificación. Y por eso es importante resaltar, vamos a fortalecer lo necesario para seguir avanzando en el sentido que nos sigue diciendo Chávez, y que es el mismo sentido bolivariano. Recordando, es importante destacarlo también, que Bolívar decía, y sobre esa base se elaboró esta Constitución en 1999, que el sistema político más perfecto es aquel que le da a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad posible. En ese camino vamos a seguir transitando. Hemos avanzado ya en buena medida con esta Constitución, pero falta fortalecer algún articulado de esta misma Constitución. Hace falta incluir algunos artículos que irán saliendo de todo ese debate nacional que se dará desde esta nueva Asamblea Nacional para entonces fortalecer toda la Constitución y seguir buscando, podemos decir, ese sistema perfecto bolivariano para asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo. En ese camino vamos y en ese camino seguiremos, es lo fundamental. No hay entonces que preocuparse, no estamos traicionando el legado de Chávez, todo lo contrario, que nadie lo dude, seguimos los mandatos de Chávez. Ministro, tengo que irme a una pausa, es la 1:35. Al regreso, me gustaría que profundizáramos un poco más en esos dos elementos que usted acaba de tocar. El tema del fondo de la Constitución, porque desde algunos sectores, sobre todo la derecha en sus ruedas de prensa, ha indicado que literalmente se va a refundar la Constitución, se van a refundar los poderes, en fin, en todo este proceso de manipulación. Y en el proceso de elección de los nuevos constituyentes y nuevas constituyentes, también se ha dicho que van a ser elegidos a dedo por el presidente de la República. Yo sé que eso a veces causa risa, pero... hay que aclararlo. ¿No? Sí, y son parte de las manipulaciones, claro, que a diario salen. Vamos a una pausa. Recuerden que ustedes
Pueden opinar, pueden dejar sus comentarios a través de la etiqueta Constituyente con Amorín, numeral Constituyente con Amorín. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram es arroba Jorge Amorín, el mismo nombre para ambas redes sociales, igual que BTV Canal 8, arroba BTV Canal 8 en Twitter e Instagram. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la 1:45. Seguimos conversando con el ministro Adán Chávez, actual secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Ministro, dejábamos dos temas en el aire. El primero, se ha dicho desde estos sectores de la derecha que ya incluso antes de que el presidente se pronunciara sobre el tema de la convocatoria constituyente, que se pretende cambiar esta constitución. Se ha dicho eso. Usted nos dijo ya en la parte anterior que no era así, pero tratemos de profundizar un poco más, sobre todo para aclararle a aquellos que se le puede generar la duda ante esta avalancha de desinformación y manipulación. Sí, efectivamente, es una tarea que tenemos para los próximos días, ¿no? Seguirle explicando a nuestro pueblo y diciendo la verdad, que es lo que nos ha caracterizado también siempre a los revolucionarios, a las compañeras revolucionarias. Entonces, repito una vez más, que nadie se deje confundir, que nadie se preocupe, nosotros vamos a continuar el legado de Chávez o el camino que sigue señalando el legado de Chávez. Es decir, que esta constitución en su columna vertebral, repito, no va a sufrir ninguna modificación. Podemos mencionar algunas cosas rápidamente. El artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, eso nadie lo puede cambiar. Eso quedó establecido allí para siempre, podemos decir. Pues es uno de los grandes avances de esta Constitución con respecto a la del 61. El poder reside intransferiblemente en el pueblo y así seguirá siendo siempre. Otro ejemplo, a nadie se le va a ocurrir tocar, por ejemplo, los artículos que tienen que ver con la democracia protagónica y participativa, que es otro de los grandes avances de esta constitución bolivariana. Así que lo fundamental que muestra además que esta constitución abrió el camino para construir una patria verdaderamente libre y soberana, eso va a quedar intacto. Y es bueno recordar que precisamente por eso algunos sectores tratan de, y sobre todo estos sectores terroristas, fascistas, intentan seguir confundiendo a alguna parte del pueblo, a algunos sectores. Que nadie olvide que esta constitución bolivariana marcó la pauta para que la patria fuese a un nuevo sistema. Esta constitución nos asegura un sistema totalmente social, humanista, de igualdad, de justicia, ¿verdad? Contra lo que representaba la constitución del 61, la constitución de la Cuarta República, que era una constitución neoliberal para fortalecer el capitalismo, las desigualdades, etcétera, etcétera. Estos sectores que dirigen la oposición venezolana hoy día quisieran, y por eso tú mostrabas al inicio del programa, los tuits, las declaraciones que ellos dieron en su momento, entre el 2013, 2014, porque ellos pensaban que podían montar una constituyente a su imagen y semejanza. Además, ellos sí, para destruir, claro, esta constitución y destruir todo. A eso voy. Ellos quisieran tener una constituyente que les permitiese, y otra cosa importante destacar es que el pueblo venezolano no permitiría eso, pero ellos creen que podrían, con una constituyente a su imagen y semejanza, borrar, acabar con esta constitución y volver a la del 61, que fue lo que hicieron en los días del golpe de Estado del 2002. Que nadie se olvide de eso. Abril 2002, 11, 12 de abril, ellos borraron la constitución bolivariana, la derogaron, dijeron incluso que la república volvía a llamarse República de Venezuela, porque le tienen temor, odio a Bolívar. Y además, bueno, de un plumazo acabaron con todos los poderes.
destituyeron al presidente, a los diputados de la Asamblea Nacional, a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los miembros, a los directivos del CNE. Destituyeron, o sea, hasta gobernadores y alcaldes. Destituyeron gobernadores y alcaldes, efectivamente, acabaron con lo que veníamos construyendo sobre la base de esta Constitución. Ellos quisieran eso. Entonces, que nadie se deje confundir. Ahora, nosotros, efectivamente, con esta decisión, con este llamado del presidente Maduro, se ha desencadenado el verdadero poder constituyente originario para fortalecer esta maravillosa Constitución, no para volver atrás. Dios nos cuide y nos favorezca, repito nuevamente, recordando a la vieja Rosa Inés, ¿verdad? Vamos a fortalecer esta Constitución. El presidente lo decía anoche. Él lanza una propuesta para el debate, magnífico, como lo hizo Chávez en su momento. También hay que recordarlo. Hay que tener presente, los que tengan alguna duda de buena fe, recordemos que el propio Chávez, consciente que hacía falta fortalecer esta Constitución, llamó a la reforma en su momento. Bueno, que se armó una discusión, un debate, y de alguna manera surtió efecto la manipulación de esta misma derecha apátrida y perdimos esa reforma, pero por un mínimo, por 0,5%, una cosa así. Sí. Y bueno, y Chávez también fue el primero que salió a reconocerlo. Pero ¿por qué llamó Chávez a esa reforma? Porque él mismo estaba consciente de la necesidad de fortalecer esta Constitución, y de alguna manera el presidente Maduro, siguiendo los pasos de Chávez, siguiendo el legado de Chávez, lanzó también, además del llamado a la Asamblea Constituyente, a que se desencadene, se desarrolle el poder constituyente originario, lanzó una propuesta para el debate, con unas líneas fundamentales, y algunas de ellas coinciden, si no todas, coinciden con lo que propuso Chávez en su momento. Uno de ellos, que se constitucionalice, es decir, que en la nueva o en la Constitución fortalecida que debe salir, para no hablar de nueva, sino la Constitución fortalecida que debe salir de esa Asamblea Constituyente, se constitucionalicen las misiones y las bases misiones. Correcto. Y las grandes misiones. El punto 3, que precisamente comentaba ayer el presidente. Y eso estaba contenido en la propuesta de la reforma constitucional. Además, de Chávez. Incluso para profundizar esa democracia participativa y protagónica de la que ya nos habla la Constitución. Lo decía el presidente Maduro, y un punto que todos los revolucionarios, las revolucionarias y más allá, toda la gente de buena voluntad debe apoyar precisamente unas nuevas formas de democracia participativa para seguir profundizando esa participación, ese protagonismo del pueblo, es buscar la manera de seguir avanzando en lo que es el verdadero poder popular, la auténtica democracia, la verdadera democracia protagónica y participativa, que podamos seguirle a través de la Constitución, entregándole verdaderamente el poder al pueblo. Ese es el camino, y por eso decía hace un momento que vamos por la senda de Chávez, que es decir, por la senda del libertador, porque seguimos buscando ese sistema de perfecto de gobierno para la máxima felicidad social, para la máxima seguridad social, para la máxima estabilidad política, para la máxima felicidad posible. Hemos avanzado en ese camino, pero hace falta perfeccionar, podemos usar ese término también, profundizar, fortalecer esta Constitución para poder continuar y llegar al punto de no retorno de ese sistema perfecto del que nos hablaba Bolívar, el que nos sigue hablando Bolívar. Recordando a Bolívar, el pueblo venezolano, esa gran mayoría del pueblo venezolano, y repito, más allá del chavismo, los hombres y las mujeres de buena voluntad, los que creemos en la paz, que creemos que efectivamente podamos, dentro de las diversidades, reconociéndonos, podamos tener una sociedad mejor organizada, más consciente, buscar esa máxima felicidad para todos y todas. Yo creo que el presidente Maduro, siguiendo el legado de Chávez, siguiendo el mandato de Bolívar, nos ha dicho, recordando al Padre Libertador, es hora de volar. Recordemos aquello que nos decía el Padre Libertador, que dejó para la posteridad, volar en las próximas edades. Ya veo en las próximas edades, volando hacia las próximas edades, que es ver el futuro, sí, claro. Ver el progreso y la prosperidad de la patria, la consolidación de la patria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente Maduro,
compañeros, compañeras, pueblo en general, nos está llamando efectivamente, siguiendo ese principio bolivariano, a volar. Es hora de volar hacia las próximas edades. Y bueno, aquellos que, como esos dirigentes de la oposición, que siguen intentando mantener la violencia en el país, que siguen intentando confundir a algunos sectores de nuestra población, que podríamos decir nosotros, con el respeto que se puedan merecer, si ellos quieren seguir arrastrándose como la serpiente, que lo sigan haciendo. Nosotros vamos a volar como el águila, como el cóndor, para seguir construyendo patria y en paz. Otro término, otro concepto importante para el debate en la constituyente, lo decía el presidente Maduro, uno de los puntos que él propone allí. El primerito, ganar la paz. El primerito, ganar la paz, y eso significa que vamos a seguir revisando, estudiando en profundidad, y le corresponderá específicamente a la nueva Asamblea Nacional Constituyente cómo fortalecer todo lo que está contemplado aquí en lo que define el sistema jurídico del país para lograr justicia, más de lo que se ha logrado hasta ahora, para que se acabe la impunidad. Recordemos que para que haya paz tiene que haber justicia. Entonces, seguramente hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con la conformación del sistema jurídico, de lo que es el Estado venezolano como tal, que lo que está contemplado en esta Constitución, fortalecerlo para seguir garantizando la paz, para acabar definitivamente con esos intentos violentos, pero también con el injerencismo del imperio norteamericano, y fortaleciendo todo ese articulado, seguro que vamos a terminar de asegurarle a nuestro pueblo esa felicidad posible que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con el poder derrotar definitivamente el terrorismo. Pero también está allí otro tema fundamental, fortalecer todo lo que está contemplado aquí sobre el nuevo sistema económico venezolano, el nuevo sistema económico de la patria, para terminar de derrotar la guerra económica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, establecer la economía pospetrolera ya con sus principios fundamentales en la Constitución. Pero que sirve como ejemplo por el tema que decíamos ahora, que la gente esté bien segura, todo nuestro pueblo, que, por ejemplo, aquí la Asamblea Constituyente no va a tocar principios fundamentales como que no se puede privatizar PDVSA, por ejemplo. Eso es intocable, ¿verdad? Para seguir poniendo los ejemplos. Pero sí, entonces, definir, y seguramente se incluirán aquí nuevos artículos para fortalecer ese sistema económico y que nos asegure que vamos hacia una era pospetrolera para seguir construyendo socialismo bolivariano, para seguir construyendo una sociedad verdaderamente humanista, buscando la igualdad, la justicia, y seguir, por tanto, en el camino que nos sigue señalando Chávez, que nadie lo dude. Podríamos decir entonces que con este llamado al poder constituyente, Chávez y el chavismo están más vivos que nunca. Sin duda. Hemos visto las últimas dos manifestaciones, marchas, concentraciones aquí en la ciudad capital. La y que a veces, gigantesca. Gigantesca, y que a veces nosotros mismos no divulgamos suficientemente, y más allá de divulgarlo aquí a nivel nacional, a nivel internacional, cómo el pueblo sigue acrecentando su apoyo al gobierno que dirige el presidente Maduro, y por tanto es el apoyo al chavismo, al legado de Chávez, porque mucha gente que se manifestaba como indiferente, incluso algunos que no fueron a votar en diciembre del 2015 y por eso ganó circunstancialmente la oposición, se siguen reflexionando, se siguen dando cuenta que efectivamente el único camino que tenemos para construir lo que estamos diciendo es el camino que señala el presidente Maduro, el gobierno que dirige Maduro, y por tanto el camino que está señalado aquí en la Constitución Bolivariana, y eso es parte fundamental del legado de Chávez. Hemos visto esas grandes manifestaciones, sobre todo las dos últimas, el 19 de abril y ayer, el Día del Trabajador. Incluso nosotros decíamos, los compañeros trabajadores que organizaron la movilización, nosotros les decíamos, un poco en broma, un poco en serio, bueno, tienen que por lo menos igualar la concentración, la marcha, la movilización del 19 de abril. Bueno, una grata sorpresa. Ayer, sin ninguna duda, fue superada la marcha, concentración, la movilización del 19 de abril. Eso hay que decirlo. Y es motivo de alegría,
es motivo, porque seguimos todos apostando por la paz, es motivo de beneplácito, porque ahí está la manifestación de eso que reflejan las encuestas serias, que el 80% del país apuesta por la paz y que aproximadamente el 60-65% de la población apuesta porque el presidente Maduro continúe dirigiendo los destinos de esta patria, que 65% e incluso un poco más en algunas encuestas de la población venezolana sigue pensando que efectivamente el gobierno bolivariano va a terminar de resolver esta situación por la que hemos venido pasando, y la gente en ese porcentaje alto está consciente que a pesar de algunos errores que se han cometido, que se reconocen, lo fundamental es la guerra económica y que es inducida desde el norte. Nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo está consciente de eso. Y por esa razón es que también esta oposición le tiene miedo a las elecciones. Ellos hablan de las elecciones, pero no quieren elecciones. En ese punto, ministro, elecciones. Se ha dicho desde esos sectores que hace algunos días pedían a gritos casi histéricos elecciones de cualquier tipo. Ahora el presidente Nicolás Maduro plantea un camino para un gran diálogo nacional, como es el poder constituyente. Estos mismos sectores salen ahora y dicen que pues la selección de las constituyentistas y los constituyentistas va a ser a dedo, que el presidente Nicolás Maduro casi va a agarrar una lista y va a empezar a decir quiénes son los nombres. ¿Eso realmente es así? Totalmente falso. El propio presidente lo anunció. Es una elección directa y secreta, como está contemplada en la Constitución y en las leyes que han surgido de esta Constitución. Entonces, eso es totalmente falso, que nadie vaya a creer en eso. Y bueno, y es que, repito, el propio presidente lo anunció y yo aquí lo manifiesto como representante del gobierno, miembro del gabinete del gobierno. Puedo decirlo con toda humildad, uno de los principales defensores del legado de Chávez. ¿Quién lo puede dudar? Entonces nosotros estamos apegados a esta Constitución, que con el llamado a esa nueva Asamblea Constituyente vamos a fortalecer para beneficio del pueblo, para seguir construyendo patria en paz, siguiendo el legado de Chávez. De tal manera que en los próximos días, seguramente, porque forma parte del trabajo de la Comisión Presidencial que designó el presidente Maduro, el tema que además se va a someter a consultas, a debates de todos esos sectores. Por eso decíamos, y es bueno que el pueblo lo sepa de una tal manera, a las 2 de la tarde con el Congreso de la Patria, la Comisión Presidencial con el Congreso de la Patria, a oír sus opiniones, sus propuestas relacionadas con todo esto, cómo va a ser la selección y la elección de los que serán los diputados y la diputada de esta nueva Asamblea Constituyente, que sin duda va a marcar un hito en la historia de nuestro país. Como lo dijo el presidente Maduro, yo creo que eso hay que destacarlo también. Este paso que estamos dando nos va a permitir desencadenar un hito histórico, o como lo dijo el presidente, el nuevo desencadenante histórico que nos va a permitir entonces resolver todo el tema de la seguridad y de los intentos del terrorismo, nos va a permitir terminar de vencer la guerra económica, camino en el que hemos avanzado bastante en los últimos meses, nos va a permitir seguir en paz y nos va a permitir fortalecer sectores como el de la juventud, sí. Otro de los temas que mencionaba el presidente. Solicitó el presidente un capítulo especial para la juventud, es una tremenda propuesta. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, los terroristas, ¿verdad? Solamente ese pequeño sector que si acaso llegará al 1% de la población. Pero también, otra de las propuestas importantísimas del presidente y que me toca directamente por lo que estoy desempeñando, las funciones que desempeño en el gabinete como ministro del Poder Popular para la Cultura. Una propuesta, pero ¿quién puede estar en contra de fortalecer los artículos que sobre la cultura están en esta Constitución? Teniendo en cuenta la diversidad cultural, la espiritualidad del venezolano, de la venezolana, lo que significa realmente ser venezolano, el orgullo de ser venezolano, de ser venezolana, y eso relacionado por supuesto con los valores intrínsecos de la venezolanidad y relacionado por supuesto también con la soberanía, la verdadera soberanía. Todo eso abarca lo que debe entenderse como la cultura
del ser venezolano, del ser venezolana. Bueno, seguramente que va a ser un debate maravilloso con la participación de todos los sectores involucrados y pues se fortalecerá en esta constitución todo lo que tiene que ver con esa cultura, en ese sentido, en ese concepto amplio de lo que es nuestra cultura o lo que significa la cultura para seguir avanzando en revolución, en construcción de patria verdaderamente libre y soberana. Ministro, ya estoy llegando al final del programa. Me gustaría su mensaje a todo el pueblo venezolano respecto a este nuevo proceso que se viene, a este gran diálogo nacional que significa el poder constituyente, a estos grandes acuerdos que van a salir de la Asamblea Nacional Constituyente. Su mensaje a todo el pueblo a acompañar esto que significa la expresión real del ejercicio de la democracia directa y protagónica. Sí, ese es el mensaje, pues, que todo nuestro pueblo, sin ninguna duda, y bueno, por supuesto, el llamado es, dentro de ese diálogo, a consultar, a estudiar, a averiguar, a analizar, pero que nadie se deje confundir con esos mensajes manipuladores de la oposición y de la izquierda cobarde, ¿no? Analicemos, pensemos, pero seguro, que nadie lo dude, que vamos por el camino que nos asegura la paz, que nos asegura que vamos a continuar con el legado de Chávez. Y para ello entonces todos a esa participación a la que ha llamado el presidente Maduro, a la que llamamos todos y todas nosotros los que tenemos estas responsabilidades desde el gobierno, desde el legado de Chávez, desde lo que significa el legado de nuestro comandante eterno, el llamado a participar. Están las puertas abiertas a través de esta comisión presidencial para, y son los llamados que vamos a hacer concretamente en las próximas horas, a reunirnos sector por sector. Y el que sienta que no ha sido convocado, venga a nosotros. Estamos dispuestos a oírlos y a oírlas, a todos y a todas. Y bienvenido entonces el debate, bienvenido el diálogo, bienvenida esta convocatoria para seguir por el camino de la paz. Porque como decíamos hace un momento, el otro camino es el de la guerra. Ese no lo quiere la gran mayoría de este pueblo. Nosotros somos los primeros como responsables de lo que sucede en el país, de la conducción del país. Somos los primeros que haremos todo lo que tengamos que hacer, y de allí esa gran importancia del llamado que ha hecho el presidente Maduro. Haremos lo que tengamos que hacer para seguir construyendo en paz, para seguir llevando las riendas del país en paz. Nada ni nadie nos sacará de esto. A los violentos, a los terroristas, los terminaremos de derrotar. Así será. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti. De verdad, todo el éxito. Gracias. En esta nueva etapa. Son las 2:06. Ya nosotros nos despedimos por el día de hoy. Como siempre, te recordamos que Venezuela es un pueblo de paz, de gente alegre, de gente trabajadora, un pueblo noble. Que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Nos vemos mañana. Chau. Se les quiere.